El presidente francés Emmanuel Macron acaba de hacer dos solicitudes que han llamado la atención de la comunidad internacional. Curiosamente, este tipo de solicitudes aparentemente han sido bien recibidas por algunos miembros de la Unión Europea, como es por ejemplo el caso de Alemania. Y es que en pleno Día de Europa, por así decirlo, que se conmemoraba, la mejor idea de Emmanuel Macron ha sido hablar de una reestructuración total de la Unión Europea. Amenaza, por ejemplo, también con decir que la administración de Volodymyr Zelensky se va a demorar más o menos unos 10 años en unirse a la Unión Europea, y también acaba de confirmar que no va a haber algún tipo de acuerdo de paz o fin de las hostilidades entre Rusia y Ucrania si se busca humillar a Rusia. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Para nadie es un secreto que cuando hablamos de fechas importantes como el Día de la Victoria en Rusia o el Día de Europa, precisamente, que se está viviendo el día de hoy, evidentemente siempre suelen salir algún tipo de discursos y algunos llaman bastante la atención. Es el caso, por ejemplo, de lo que ha dicho el propio presidente francés Emmanuel Macron. Ya habíamos visto previamente en declaraciones de hace algunos años atrás cómo él dijo que, por ejemplo, la OTAN tenía muerte cerebral, cómo no era y no ataba ni desataba la Alianza Atlántica en momentos críticos. De hecho, estas afirmaciones generaron cierta tensión entre los miembros primero de la OTAN y después de la propia Unión Europea, que cuando, por ejemplo, Estados Unidos decidió retirar a sus tropas de Afganistán, empezaron a apurarse para tener ellos su propia tropa o su propio poderío militar europeo, algo que nunca se logró. Sin embargo, en una reciente reunión entre el propio presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz, acaba de decir que se necesita una reestructuración total de la Unión Europea, que hay algo muy contundente y muy preocupante dentro de la Unión Europea, que sería una brecha burocrática que haría, por ejemplo, que la administración de Ucrania se una a la Unión Europea, valga la redundancia, después de unos 10 años más o menos, una década como mínimo. Esta fue la afirmación del presidente Emmanuel Macron. Claro, queda feo decir esto mientras, por ejemplo, Ursula von der Leyen dice que muy pronto se van a unir y que muy pronto, después de la adhesión a la Unión Europea, se va a dar una super reestructuración del país, una reconstrucción increíble que va a ser el proyecto más ambicioso en la historia de la Unión Europea. Y después viene Macron y dice que sí, que se van a demorar unos 10 años en unirse. Evidentemente, el propio Olaf Scholz comparte aparentemente esta postura, o al menos cuando se empezó a hablar del tema de Rusia. Y es que el presidente Emmanuel Macron y a la par con el canciller, en este caso alemán, pidieron el cese al fuego, pero no solamente hicieron este tipo de solicitud que todo el mundo las hace, sino que fueron un poco más allá y comentaron que el proceso de paz o la negociación no se va a llevar a cabo si evidentemente se le termina, por ejemplo, humillando a Rusia. Y claro, a ojos de Macron, esto es lo que estaría buscando Occidente o algunos de los países contrarios a la administración de Vladimir Putin. Llama la atención porque ahora también se queda esta pregunta con ¿a qué se refiere con humillar? Porque si hablamos de humillar, evidentemente para algunos de repente esto ya pasó, como por ejemplo el ataque que se llevó a cabo al representante de Rusia en Polonia. Si hablamos de humillar, se puede hablar de esto también con el tema del petróleo, el tema de las sanciones y un largo etcétera. Sin embargo, esta es la postura que está afirmando el presidente, en este caso francés. En este contexto también, el propio presidente francés dijo que no se puede hablar de negociación si no se da un alto al fuego. Sin embargo, como sabemos, en la administración de Vladimir Putin, ellos confirman que un alto al fuego ya no es viable porque lo único que ha servido esto es para que Ucrania gane tiempo. Según dicen en el Kremlin, cada vez que se han sentado a negociar Rusia y Ucrania, que se ha hecho con un alto al fuego como debería hacerse, no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo y se dilataba el proceso mientras, en este caso, Ucrania se armaba hasta los dientes con el armamento que llegaba de la OTAN, con armamento que llegaba también de algunos países de la Unión Europea. En este contexto, entonces, tenemos dos posturas o posiciones diferentes a la realidad,
que está presentando el presidente Emmanuel Macron, porque está hablando cuando hablaba de una reestructuración de la Unión Europea. Según sus propias palabras, él estaba confirmando que se debería dar una nueva entidad. O sea, ni siquiera que se modifiquen cositas dentro de del contexto del bloque comunitario, sino que se genere una nueva unidad en el cual se pueda reformular muchas cosas, como por ejemplo los requisitos para unirse a la Unión Europea. De nuevo, esto llama la atención y es inevitable hacer una comparativa con lo que sucedió en Turquía y cómo ellos sí que se comieron años y años, décadas de trámites burocráticos y a día de hoy no son parte de la Unión Europea porque algunos países no estuvieron de acuerdo. Y claro, aparentemente después de tantos años, recién sienten que es un proceso burocrático muy fuerte. Un sinsentido para muchos expertos, porque claro, ahora tenemos al frente a un país que se ha demostrado que existe un interés geopolítico por él, como es el caso de Ucrania. Y esto, evidentemente, significaría un colapso todavía mayor, no para la economía rusa, sino para las relaciones diplomáticas de Rusia con el país en cuestión que decida tomar esta iniciativa, y también, evidentemente, una forma muy complicada de que ambos países se sienten a negociar. Esto sería inviable si se intenta tomar este tipo de acciones. Mientras que de momento Ucrania no ha hecho un pronunciamiento al respecto y tampoco ha dicho nada con respecto a que no se debe humillar, en este caso, a Rusia. De hecho, el propio presidente Volodymyr Zelensky hizo una publicación hablando del Día de la Victoria, una celebración que también se vive dentro del país ucraniano, y en el cual hizo una publicación en el medio Twitter que llamó la atención, porque en una de las fotos donde se hablaba de la felicitación sobre, en este caso, la Alemania nazi, salía una persona que es parte, un soldado que es parte del batallón neonazi. De hecho, se ve incluso la simbología nazi y que es parte de, en este caso, el cuerpo militar ucraniano. Y lo que tuvo que hacer Zelensky es de inmediato borrar la fotografía. Lo cual nos demuestra que existe un choque ahí de realidades y de información que no se busca dar. Y nuevamente, una suerte de tropiezo que se vive, en este caso, dentro de la administración de Volodymyr Zelensky. Ante esta situación y con esta nueva postura por parte de algunos líderes de Europa, ¿qué opinas tú? ¿Estamos frente al nacimiento de una nueva estructura, como dice Macron? ¿Realmente se le va a hacer caso? Y lo más relevante, ¿se va a demorar realmente 10 años aproximadamente en unirse, en este caso, Ucrania, a la conformación de la Unión Europea, a ser un país miembro más? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.